Hola a todos, ¿cómo va? ¿Qué tal? Estamos hoy en el tercer ojo del cuerpo físico. Tema de hoy, política. Espero que se hayan podido leer el blog y si no, los invito a leerlo porque hay mucha información ahí. Y bueno, y ayuda a lo mejor a entender lo que hablemos hoy. Bueno, perdón que no estoy muy claro y creo que voy a preferir que vayamos a la alineación, porque cualquier cosa que voy a decir va a salir distorsionada. Sí, porque no me estoy sintiendo bien. Así que prefiero que hagamos la sesión de hoy, vayamos a la información de la sesión de hoy. Y sorry. Perdón. Es que el lugar es todo nuevo y no me están no nos estamos entendiendo. Y hay un tema que nos está dejando que hoy decía. Hoy decía en el blog. Que una de las claves. Perdón. Hoy decía en el blog que una de las claves de la política del gobierno es la capacidad de dirigir el barco. De saber conducir el barco, de moverse por las aguas, saber si uno está capacitado para autogobernarse. Porque solemos juzgar al gobierno de los otros. Sin atrevernos a veces a navegar nuestro propio océano. Y personalmente en el momento en que toqué el Nilo,
Empezó mi prueba para saber si estoy o no dirigiendo mi barco o no. It's easier sometimes to criticize the government of others, and we don't know how to, if we are governed, if we are doing a good government of our own. And when I touched the Nile today in the boat, I was certain that in that test of my own. Hoy explicaba que gobierno viene de una palabra griega que significa navegar el barco y que habla de la capacidad que uno tiene de saber dirigir su propio navío por las aguas de su consciente. En cierta forma, aquel que es capaz de navegar, de llevar su propio barco a su propio puerto, es el que es capaz de gobernar realmente. Y este concepto surge de los conceptos griegos en que los gobiernos, las políticas, las polis, estaban en diferentes islas. Y los reyes, los gobernantes navegaban entre las islas para poder hablar entre ellos, comunicarse. Por eso en la antigüedad, en la época de Atlante, también la gran prueba era atravesar el Nilo, navegar el Nilo, templo a templo, para demostrar si uno realmente es capaz o no. Es capaz de gobernarse a sí mismo, porque si no es capaz, no puede gobernar a otros. Era el concepto Atlante. Hoy la política es vista como una de las cosas más horribles de la Tierra. Y todos aquellos que vinimos a trabajar política en un futuro, podemos llegar a ser horribles también. La política no fue hecha para regir sobre los demás. La política fue hecha para navegar. Fue hecha para guiar. El verdadero gobernante es el que nos muestra cómo navegar y sobrevivir en una tormenta. El que nos muestra si estamos listos para que no se dé vuelta el barco. No el que se pone a cargo de todo el barco. La única razón por la cual hoy la política es tan oscura es porque nosotros nos volvimos oscuros. Es porque nosotros nos perdimos y nos olvidamos de que estábamos en un barco. En la antigüedad,
al político era alguien que se le obligaba a hacer años de trabajo interior. Se decía, hasta que uno no sabe cómo autogobernarse, hasta que uno no gobierna su propio ser, no es digno de gobernar a una humanidad, a un grupo. Todos los sistemas políticos se relacionan al poder inicial o al poder en sí mismo. El poder en sí mismo es Kratos. El poder principal es Argé. Por eso todos los sistemas políticos terminan en cracia o en arquía. Hacen referencia al poder. Pero hay dos poderes, el poder interno y el poder externo. El poder externo es cuando yo trato de controlar a los otros, la vida de los demás, para que vivan acorde a lo que yo creo, a lo que yo considero que es correcto. El poder interior es el que acompaña al poder de otros, el que es como un eje, el que se encuentra en eje, tratando de ser un ejemplo, no un líder. Y nosotros estamos tratando de despertar ese poder. El poder del ejemplo, no el poder del que le dice al otro qué tiene que hacer. Hay dos conceptos que hablan de cómo regirse a uno mismo. Los griegos le llamaban autarquía. Autarquía significa el poder principal de uno mismo. Pero ese uno mismo puede ser un tirano, puede ser un dictador. Si es un inconsciente, puede ser el peor de todos. El otro concepto del autogobierno que incorpora la coherencia es de la entidad, del ser que está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, como uno, que en griego se dice ontokratos, ontocracia. Nosotros hoy estamos acostumbrados a que la evolución social, política, se da a través de la revolución. A través de generar un nuevo poder. Siempre tratamos de generar un nuevo poder sin fortalecer el propio. La política hoy es una gran guerra constante, campaña tras campaña, tratando de ganar territorio, de expandir poder. Hoy la política es tratar de convencer al otro de mi propia idea y someter al otro a mi propia idea. Pero no estoy hablando de los políticos. Esto es lo que hacemos todos nosotros. Cada día. No son los políticos. Los políticos son humanos y representan a la humanidad, que es así. Si seguimos juzgando a los políticos, nunca vamos a construir una verdadera política. Y hoy personalmente tuve que pasar por eso y darme cuenta de
de cómo yo lo hago. Para saber que no estaba manejando bien el barco. Después de 6 meses. After 6 months. I was not able to handle and sail the boat. Entonces hoy, como dije, el camino yo soy no nos hace ver, no nos hace hablar sobre las izquierdas y la derecha, sobre el capitalismo, comunismo, sobre entender a los políticos o ver si hoy iba a criticar a algún político. No, en el camino yo soy lo que nos toca es saber cuán políticos somos en nuestra propia vida. Somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos o no.